Hi, Roxana. How are you today? Hi, good night. Good night, Roxana. Right now, I am waiting for your classmates. I will give them 3 minutes because I know it's raining around the country. Meanwhile, let me know, how was your weekend? So, my daughter is sick. Oh, my apologies for that. And what your daughter has? One daughter. Just one daughter. Oh, okay. ¿Y qué le dio? Ella es alérgica desde bebé. Entonces tuvo una visita, un paseo pedagógico al Bicentenario y creo que las picadas de los insectos no le hicieron muy bien. Entonces le ha dado una urticaria. Tiene 9 años, esa chiquita. Uh-huh. Pero le ha dado una urticaria terrible. O sea, está llena, tiene como mapas en la carita, en sus brazos. Y ya desde el jueves está con tratamiento y no le veo mayor mejora. Entonces tengo que llevarle en la semana y la verdad que el alergista pasa con agenda llena. Hasta el jueves me dieron cita, ni modo. Lo siento mucho. Esperemos de que en eso se le pueda bajar y no sea necesario llevarla donde el alergénico. Sí. Por cierto, hoy vamos a hablar sobre las familias. Ah, vaya. Sí, es más. Hola, Andrea. Veo que ya son las 8:03. Ahorita les comparto algo que preparamos. Antes que nada, felicitarlos a todos. Hoy vamos a comenzar la semana número 4, lo que significa que estamos en la lección 5. En esta lección hemos aprendido muchas cosas y ahora en esta parte vamos a aprender 2 nuevos temas. Estos temas voy a procurar que al menos el primero quede lo más claro y a la misma vez pueda manejarlo lo mejor posible y haré una introducción al otro. ¿Por qué? Porque vamos a ver uno, el present continuous. Y vamos a utilizar así el vocabulario sobre las familias. Luego de eso vamos a ver obviamente cómo ocupar haciendo preguntas, respuestas de sí o no, cortas y a la misma vez con extra information. Right now I will share my screen with this. Okay. Si pueden ver, chicos, este es un árbol genealógico. Permítame. No es eso. Bueno, este es un árbol genealógico. En este árbol genealógico podemos ver al menos 3 generaciones. And today we are going to talk about our family. For example, this family tree, it's like my family. It's almost. Why? Because my grandparents by my mom are alive. O sea, mis abuelos por parte de mi mamá están vivos. They have 3 kids. My mom, my uncle, and one more, my aunt. O sea, no es como este, pero es similar. My mom has just 2 sons. Me and my brother. And my uncle has 6 sons. My aunt has 1 daughter and 1 son. Okay. De esa manera, hoy vamos a hablar y vamos a aprender los nombres de algunos familiares. Para comenzar, ¿quiénes de ustedes aún tienen sus abuelitos vivos? I don't or I not. I don't have. Bueno, ¿y qué hay de ti, Erika? Are your parents alive? Um,
Sí, tengo solo a mi abuela. Mm-hmm. Ok, escuchen esto. La pregunta es, are your grandparents alive? Por lo tanto, vamos a ocupar el verbo to be para decir que no. Sí podemos decir, I don't have, pero si lo decimos así, puedan que sea incongruente porque van a pensar, bueno, entonces, ¿cómo nació tu mamá? Ahora bien, ¿qué pasa en el caso de Erika? En el caso de Erika, tendríamos que decir algo como, yes, I have, but just grandma, my grandma is alive. En el caso de Roxana, puede ser, they aren't alive, they pass away on the 2008. Y este es un ejemplo. Roxana, ¿cuándo murieron sus abuelitos? Cada uno en diferente tiempo, hace muchos años. El último en el, creo que en el 2001. Vaya, pongámosle que el primero murió en el 90. Podría decir Roxana. Si yo le pregunto, hey, are your parents alive? Grandparents alive? No, my grandparents are not alive. My grandma passed away on the 2001, and my grandpa passed away on the 90s. Podrían decir eso. Ahora pregunto. ¿Se fijaron la palabra que ocupé para decir que ya murieron? Es pass away. Se escribe de la siguiente forma. Este es un vocabulario que va a servir mucho. Yo sé que el tema es un poco delicado. Se supone que ya hemos mejorado conforme a la delincuencia, pero no dejamos de estar exentos. Por eso es un tema que se debe aprender a manejar y no está de más aprender este vocabulario. Passaway, que significa que murió, pero solo se refiere a personas. Solo con personas. Ahora bien, permítanme, voy a volver a compartir. Teacher, ¿y cuando se muere un perrito, cómo se dice? En este caso, depende. ¿Qué tan apegada eres tú a tu mascota? Bastante. Vaya, si tú eres muy apegada a tu mascota y lo consideras a él parte de la familia, puedes ocupar pass away. Yo digo que lo ocupamos más que todo en personas porque hay casos en que se sienten como muy, digamos que una persona, decirle, hey, my dog passed away y tengo la herida fresca, puede que se sienta un poco ofendida. Pero ahora en estos tiempos es bien comprensible. Si te fijas, hay muchas personas que incluso dicen que sus perritos son como sus hijos. Si es en ese caso y tú consideras de verdad que tu mascota es parte de tu familia, es parte de tu núcleo, sí, puedes ocupar pass away. Espero que no, tu mascota no haya muerto, esté viva. No, todavía está bien. Muy bien, pero en ese caso puedes decir el nombre. ¿Cómo se llama tu perrita? Sony. Vaya, puedes decir, Sony passed away 1 month ago and it's so hard to feel that. Or be without him or her. Puedes expresar eso cuando, más que todo, uno habla sobre pass away. Es bien raro que venga alguien y te diga, mira, se murió mi papá. O se murió mi hermana. O sea, la mayoría de personas lo dice y se abre un poco más. Por eso, si alguna vez están ustedes en esa circunstancia y tienen que expresar sus sentimientos o de esa circunstancia con alguien en inglés, pueden decirlo de la siguiente forma, expresarlo. When my mom passed away, it was so hard to me because every day I miss her a lot. And I remembered every talk that I had with my mom. Pueden explicar algo así. Bueno,
Eso es una de los vocabularios que vamos a aprender con esto. Ahora bien, sabemos que es mother and father-in-law. Ahora bien, ¿cómo se dice padrastro? ¿Alguien sabe? Stepfather. Father-in-law, dice aquí, vamos a ver. Ok, en este caso, sí, padrastro se dice stepfather, pero ¿cómo se dice suegro? ¿Alguien sabe cómo se dice suegro en inglés? Father-in-law. Exacto, father-in-law. Pero se escribe de la siguiente forma. No. Ya les comparto, permítame. No sé si es así. No, ya les muestro. Sí, es así, usted está en lo correcto. Suegro se dice father-in-law. Y para los dos. Así como en español, nosotros tenemos como cierta diferencia en decir nuera y yerno. Allá no. Allá todo es son-in-law o my brother-in-law and sister-in-law. Father-in-law and mother-in-law. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Why, guys? Es una familia política. Exacto. Y aquí está explícitamente visto en su nombre, in law. ¿Cómo se pronuncia esta palabra? Law. 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 Ajá. Esta se pronuncia como law. So, father in law. No law, es law. Lo. Con el tiempo vamos a desarrollar una mejor pronunciación con esta palabra porque sí es medio difícil, créanme, hubieron muchas ocasiones en que yo fallé con ella. Ahora bien, vamos a seguir. Déjenme volver aquí. Ya sabemos que cómo se dice tío, uncle. Tía. Aunt. Muy bien. Cuando uno tiene un hijo, o como se diría hijo en inglés, son. And son. Pero si es una niña, daughter. 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 Eso, daughter. Ahora, y los hijos de tu hermana o tu hermano, ¿qué serían de tus hijos? Primos. Cousin. Cousin. Serían primos, pero en inglés serían cousin. Ahora bien, si te fijas, la persona que me preguntó sobre si a los mascotas le podemos decir pass away, aquí hay un ejemplo. ¿Pueden verlo o no? Yes. Yes. Perfecto. Y no solo aplica para los perritos, también están los gatos, todo tipo de mascotas. Es más, do you want to know about a fun fact? A fun fact about US. ¿Quieren saber algo curioso de US? Yes. 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 The soldier or the military people that come back to home after a war, and also people that is suffering a hard time and hard circumstance, as a therapy, they receive a pet.
as a support. Tanto así que cuando ellos van a los hoteles, ellos pueden ingresar a las habitaciones con sus mascotas y no separarse de ellas. Y en algunos hoteles no pagan ni siquiera un fee. Se llama support pet. Ahora bien, déjeme mostrar algo. Una pequeña corrección en Passaway. Passaway va separado. Y aquí tenemos muchos ejemplos. Si se fijan, no muestran mascotas. Pero ahora en día, hay muchas personas, incluso por eso les digo, hay terapias donde las personas hacen un vínculo tan fuerte con las mascotas que son consideradas como familia, en algunos casos. Pero eso depende mucho con la persona que nosotros hablemos. Ahora bien, vamos a ver un video. Don Vicente. Ahorita, perdón. Are you ready to talk about your family? I want you to play the conversation and practice it in class. Asking about families. Part A. Listen and practice. Tell me about your brother and sister, Sue. Well, my sister works for the government. Oh? What does she do? I'm not sure. She's working on a very secret project right now. Wow. And what about your brother? He's a wildlife photographer. What an interesting family. Can I meet them? No. My sister's away. She's not working in the United States this month. And your brother? He's traveling in the Amazon. Can you tell me now where Rita's parents live? What do they do? Type your answers in our discussion box. Page 31, Exercise 3, Part B. Listen to the rest of the conversation. Where do Rita's parents live? What do they do? So what about your parents? Lo dejaremos aquí, ya haremos esa parte. ¿Por qué? Porque quiero mostrarles algo antes de hacer la siguiente parte. Ya pudimos escuchar y en esta conversación y aprender un poco más sobre los integrantes de la familia. Pero antes de poder conversar y formar estructuras, es necesario que aprendamos lo siguiente. Y es esto. The present continuous tense. Ahora bien, me puede decir, ¿y qué es eso? ¿Cuál, o alguien me puede decir cuál es la diferencia entre present continuous and present simple? Vamos a ver, vamos a escoger Álvaro. Okay. Álvaro, ¿te encuentras en clases? ¿Estás entre nosotros? Good evening, teacher. Sí, estoy en clases. Good evening, Álvaro. I have a problem in my track. No se preocupe. It's not a problem, don't worry. Por eso no tengo activado el micrófono porque tengo una tos bastante severa. No se preocupe. Sorry, teacher, sorry. No es un problema. Esperemos de que se recupere, Álvaro. Muy bien, en ese caso, okay, no se preocupe. Aide, do you know the difference between present continuous and present simple? I think it's when the action is... Está ocurriendo en el momento, está pasando. Mm-hmm. Exacto. Como podemos ver en la pantalla, present continuous is when we are doing something.
And also, when we want to talk about the time, hay una estructura con el present continuous que nosotros podemos hablar sobre el futuro. Pero es un futuro específico. Pero ese tema se lo vamos a mostrar más adelante para no confundirlos. Ahora bien, la diferencia del present simple o the difference between present continuous and present tense is that present continuous is something that you are doing right now. But the present simple, it's a fact, something that we cannot change. Or our daily routine, for example. Everybody knows that we have to wake up a certain time. But with present continuous, you are expressing activities that you are doing. Also, we can talk about, with the present continuous, about some kind of sport. For example, running, swimming, and what else? And walking. Esos tres verbos, cuando hablamos de deporte, nosotros ocupamos el present continuous. I do swimming. A pesar que estemos hablando en present simple. Pero siempre se van a poner como ing. Excepto en algún, depende del contexto de lo que queramos hablar. Y dependiendo, pues, el mensaje que queramos transmitir. Pero si vamos a decir algo como I practice o I do swimming, o I swimming in the morning, estamos diciendo la acción. ¿Cuál es la estructura, Erika? ¿Cuál es la estructura de present continuous? Subject más verbo to be. Presente más verbo más ing al final. Yes. El verbo. Ahora bien, si se fijan, la negativa es lo mismo. ¿Qué es la diferencia? El verbo to be negative. What about the interrogative? As all structure about verb to be or auxiliary in question is auxiliar, sujeto, verbo, complemento. Solo cambiamos después del auxiliar, lo ponemos al inicio. Ahora veamos algunos ejemplos. Present continuous. I am in positive, working. You are working. She is working, he is working. Ahora en question, ¿cómo sería? Veamos, Sandra, ¿cómo sería esta en questions? You are working? No, recuerde, are you working? Are you working? Yes. Ahora bien, ¿cómo sería una respuesta corta? Bueno, yes, I am. Recuerden, solo tiene que decir yes, sujeto y el auxiliar. Esa es una respuesta corta. Pueden hacerlo con do, pueden hacerlo con can, con would, siempre va a ser lo mismo. Esa estructura. Yes or not, subject and auxiliary. Ahora bien, ¿qué vamos a ver? Una regla de general, siempre vamos a agregar ing al verbo. Ahora, ¿qué pasa con las consonantes que terminan en e? Dice. ¿No, permítame? Sí, ¿qué vamos a hacer con las que terminan en e? Vamos a borrar la E y agregar ING. Ahora, esto se pronuncia ING. 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 Ahora bien,
Ya que sabemos este es fácil. Es como el simple present, solo que le agregamos ing al verbo. Es igual. Solo que en terceras personas, miren cómo es. ¿Ven que alguna diferencia entre primera, segunda y tercera persona? Andrea. Perdón, ¿cuál es la pregunta? ¿Puede notar alguna diferencia en estas estructuras entre la primera, segunda y tercera persona? En esta verdecita puede ser un ejemplo. Puede ver en esta, en positiva, en la negativa o en la pregunta, si se fija. ¿Hay algo diferente? Exacto, André. Nada. Usted está en lo correcto. Yo buscando alguna diferencia. Pero no, está en lo correcto. No va a encontrar nada. No hay diferencia. ¿Por qué? Porque el verbo es el que ha cambiado en todos. Estamos hablando de algo continuo. Por lo tanto, no vamos a venir como antes que se decía work, si era he, she, it, le íbamos a agregar ese. No. Work, guys. No, aquí no. Podemos hablar de que, un ejemplo. Mencióneme el nombre de uno de sus compañeros ahorita. Marisela. Ok, Marisela right now is listening the classes. Is listening the classes. O is participating in the classes. Si se fija, hablé de una tercera persona. Un ejemplo podría ser, Roxana is taking notes about these classes. Si se fija, es igual. Puedo decir un ejemplo, I am taking notes about my students. Incluso, are you taking notes? Si se fijan, nada, ninguna diferencia. Ahora vamos a volver al video. Lo que van a hacer a continuación es un ejercicio de listening. Yo sé que en algunos lugares está lloviendo. Si tienen audífonos, pónganselos por favor y suban un poquito el volumen. ¿Por qué? Porque el video nos pide que respondamos dos preguntas. Le voy a dar play. Exercise 3, Part B. Listen to the rest of the conversation. Where do Rita's parents live? Teacher, no sé si es solo a mí. O no se escucha, ¿verdad? La pantalla. Ah, ahorita, permítame. Sí, lo siento, es que estoy ocupando dos por el momento para poderles presentar eso. Y no confundirme, pero terminé confundiendo, lo siento. Ahorita. Hoy sí se ve. Yes. The conversation. Where do Rita's parents live? What do they do? So what about your parents, Rita? Where do they live? They live in Texas. Oh, where in Texas? In Austin. It's a small city, but it's very nice. Are they still working? Oh, yes. My mother is teaching at the university there, and my father is a carpenter. Muy bien, chicos. My mother is teaching at... Vamos a responder la pregunta. La primera. Where do Rita's parents live? Mm-hmm. In Texas. Which part of Texas? Texas? Austin, creo que dije. Austin, Texas. Austin, Texas. You are good. You are right. Okay, ahora, what do they do? The mother is teacher and the father is carpenter. That's maybe. Right. Excellent. You are doing great. Ahora, para poder calibrar el conocimiento que acabamos de tener, vamos a hacer un pequeño test. Look at Sam's family tree. How are these people related to him? Write the answer on the space provided.
You just need to type the name, not a sentence. Do not include the period. ¿Qué nos están pidiendo? Que solo agreguemos el nombre, no una sentence. ¿Pero qué nombre? Estos. Vaya. Andy is Sam's grandfather and Martha is his. Martha is her. Grandmother. Grandmother. Por favor, si pueden, abran sus plataformas ahorita y acompáñenme haciéndolos. Así vamos a avanzar en las plataformas y vamos a tener tiempo para poder estudiar para el examen final, chicos. Yo sé que ustedes van a sacar un 100 en ese. Ahora bien, Chris y Sam's. Chris y. Is... Father. Sam. Father. Father Sam's. And Manuel y Sam's. Manuel y him. Uncle. Sam is married to Yumiko. She is his. Her wife. His wife. I know. Yo sé que estamos en una época donde muchas cosas cambian. Pero igual, funciona de las dos maneras. Her wife or his wife. Pero se dice wife, esposa's wife. Okay, Sam has a brother. He is married to Lisa. Lisa Sam is Sam's. Entonces sería es. Sister-in-law. Yeah. Teresa is the daughter of Manuel. She is Sam's. Veamos quién es Teresa. Teresa y San Cousin. Cousin. And Jimmy and Lisa have two babies, Kelly and Jim. Kelly is Sam's and Jimmy is his nephew. And those are the kids. Déjame ayudar aquí. Esos son los niños. Kelly. Y tenemos estos. Nice. Nice. Nice es bien. Nice es sobrino. Sobrina. En este nos equivocamos. Veamos cómo lo escribimos mal. Sister-in-law. Vamos a ver. Tiene unos guiones. Sí. No sé si será. Ah, sí. Pero a mi parecer puedes escribirlo así. No habría problema. No siempre vas a poner los guiones. Aunque si vas para escrito para algo formal, sí tiene que ir con nociones. Pero es como poner Spider-Man o Batman. Like an example, obviously. At the end of this lesson, participants will be able to ask and answer questions using the present continuous. Ok. Ya vimos la estructura del present continuous. Ya vimos que no cambia en tercera persona. Y que hablamos de cosas que están pasando. Ahora bien, vamos a hacer. Gracias, Álvaro. Eso es algo gramatical. Es como para decir que es parte de la misma palabra. O del mismo noun. Si te fijas, son tres sílabas. Pero si tú pones my sister-in-law, like everybody will know
that you are talking about your sister, tu cuñada, por así decirlo en español. Ahora bien, vamos a ponernos a prueba. Vamos a hacer lo siguiente. Permíteme un momento. Para mientras, permíteme. Sí. Vamos a compartir esto. Para mientras, quiero que se familiaricen con esto. ¿Por qué? Porque voy a poner una imagen de alguien haciendo algo y vamos a ocupar present continuous para describirlo. Pero aquí viene lo divertido. Como ya también aprendimos vocabulario sobre las familias, depende de la persona que veamos ahí, nosotros le vamos a decir si es uncle, aunt, grandparent, o grandfather, grandmother, grandson. Ustedes sabrán. Ahora, ya sabes, Álvaro, vamos a hacer esto. Ok, vamos a compartir, pero me faltó la imagen. Perfect. Okay. I will share right now my screen and I will spin this roulette. The person that the roulette chooses will create a sentence related with its picture and he or she will use the noun, for example, my grandpa, oh, my mother, my father, my sister, my brother, my son, my nephew, my daughter, my niece, cualquiera. Ahora bien, veamos quién va a ser el afortunado. Lorena, la vamos a eliminar para que no seamos tan repetitivos. No se preocupe, Sandra, si está lloviendo y le toca a usted, la vamos a dar skip. No hay problema, gracias por avisar. Bueno, ¿me escucha? ¿Lorena, se encuentra aquí? Ya estoy yo. Ok, Lorenita. Vamos a ponerle nuevamente aquí esto, Lorena, el PDF con imagen. ¿Puede verlo? Yes.
Ahora necesito que usted arme una sentence de esta imagen. Y quiero que ocupe cualquiera de estos nouns que le voy a poner a continuación. Ya puede ser grandma, grandpa, uncle, my mom, my father. Puede ocupar cualquiera de estos. Pero tiene que ser relacionado a esta imagen. ¿Qué es lo que quiero que haga? Que usted me haga una sentence en positivo de esta señora y que esta señora, si esta señora fuera parte de su familia, ¿cómo lo haría? My grandmother surfing in the beach. My grandmother is surfing on the beach. Recuerde, el verbo be va en medio del verbo que va en ing, va el verbo be y el sujeto. Sujeto, verbo be y lo otro. Puede ser, my grandma is surfing on the beach. O my grandma was surfing on the beach the last week. Ahí está, puede decirlo tanto en pasado como en presente, pero siempre con el ing. ¿Por qué? Porque es un deporte en continuidad. Ahora bien, vamos a poner otra. Teacher, please repeat the sentence with the past. My grandma was surfing on the beach. El verbo be en pasado es was y were. No. Bueno, por el momento si pueden, pues miren. Sería are, is y todo eso. Permítanme, quiero ver si tengo eso. Le voy a mostrar algo. Yo sé que desviarnos del tema, pero se los mostraré lo más rápido que pueda, porque sí quiero terminar esta actividad. Permítanme. ¿Se recuerdan que la semana pasada les enseñé una imagen relacionada con would? Bueno, para refrescar la memoria es este. Mira. Estos se los mostré, son los auxiliares. Porque estos auxiliares ya comenzaron a aprenderlos ustedes. Con esto se arman las sentences. Negatives, positive, las contractions y obviamente las preguntas. Si se fijan, verbo be, as, are, is, and am. No lo agregaron. El do, does. Ahora bien, estos tienen pasado. Igual que can. ¿Cuáles son? El de is, el are. El pasado es was. And where. Y hay una regla ahí. ¿Dónde queda am? Me van a preguntar. Bueno, am es agregado con las terceras personas. Y ocupan el was. Pero ese es un tema que se va a ser explicado más a fondo. Y ahorita no tomen mucha atención en él. Sino que quiero que se enfoquen en el present continuous. Porque más adelante se les va a mostrar cómo hablar del pasado. No solo vamos a ocupar el verbo be, vamos a ocupar también el pasado de do y el pasado de have. Van a descubrir cosas bien lindas cuando aprendan de eso. Ahora permítanme. Vaya, ahora vamos a ver la ruleta. ¿Quién será el siguiente?
Erika, can you help us? Yes. Ok, Erika, necesito que usted me haga una sentence usando el verbo, perdón, el present continuous, ya sea negativa o positiva, de esta imagen. Igual que su compañera, va a tener que ocupar un familiar. Si gustas, le puedo poner la karate. Sí, podrías decir karate. Si gusta, le puedo poner el PDF para que vea los nombres. Ok, gracias. Vaya, Erika, ahí tiene. Ahora, viendo esos nouns about family, I would like that you create a sentence. About baby karateka. My cousin is practicing karate. No, it's doing karate. Doing. Ajá. Y aquí, another fun fact. ¿Alguien sabe por qué en algunos deportes decimos do instead play? Muy bien. ¿No será porque no se usa un objeto para? No, es diferente. Nosotros ocupamos play when we are talking about sport in groups. Soccer, basketball, football. But in activities that is just one person with archer, karate, yoga, swimming, running, walking. No, walking no. Running, yes. Ocupamos el do. ¿Por qué? Porque solo es una persona la que le implica hacerlo. I do yoga. I do karate. I do archery. Ahora bien, sigamos con esto. Estaban viendo la ruleta, ¿verdad? No, no sé. Oh, bueno, con la ruleta no se puede hacer trampa. Marisela, your turn. Okay. Muy bien. Again, tú vas a hacer una sentence de la siguiente imagen. Ok. Let me share my screen. This one. Sería, my sister is driving. Yes. Yes. Ahora dime una sentence más larga. My sister is driving. My sister is driving in the car. Podríamos hacer... Ajá. No sé cómo. You can do it. Take your time. Also, if you want, I can help them to you.
You can use, ahorita puedes ocupar todo el conocimiento que tienes adquirido en todos estos meses pasados y en esta clase. You can do it, Marisela. My sister is driving. Is driving? Yes. On the town. O podemos hacer la U más larga. Escucha esto. My sister is driving her new car on the downtown with her boyfriend's pet. Estás diciendo que tu hermana se fue a manejar por la ciudad con la mascota de su novio. Y si te fijas... En su carro nuevo, dijo. En su carro nuevo. Si te fijas, ya ocupamos mucho de lo que hemos aprendido en esto. Nouns, adjectives, prepositions. También hemos aprendido sobre los... ¿cómo se llaman? Possessive nouns. Como my, her, his. Intentemos ponerlo en práctica. Acuérdense, el cerebro es un músculo. Tenemos que ponerlo a trabajar para que no se nos olvide. Ahora, sigamos. Aide. Can you help us? Aide. Hola. Hola, Aide. ¿Me nos puede ayudar? Ok. Vaya, perfecto. ¿Ya se fijó de qué trata la actividad, correcto? Soso. Vaya. Mire, la actividad se trata de lo siguiente. Todos estamos haciendo ahorita oraciones con el present continuo, pero estamos ocupando los nouns about family, for example, dad, mom, brother, sister, nephew, todos los que acabamos de ver. Yo le voy a mostrar una imagen y usted me va a hacer una sentence, ya sea negativa o positiva. Ok. Si gusta, le puedo poner antes de la imagen la estructura del present continuous o los vocabularios de la familia. ¿Cuál desea ver? No, it's okay. Ah, perfect. I will share this picture right now. Vaya. My sister is singing at Estadio Cuscatlán. Yes. Vaya. Excelente idea. Me agradó eso. Y se dice singing. O singing. Singing. Porque la G es muda. Singing. Pronuncia después de mí, Aide. Singing. Singing. Uh-huh. Singing. Ok. Ahora vamos con la siguiente. Vamos a dejar compartir la ruleta. Uy. Y vamos a hacer solo una más, porque quiero, como les prometí, quiero introducirlos al siguiente tema. Ya acaba de participar, vamos a intentarlo nuevamente. Lorena, creo que ya participó. No, Lorena. Lorena, ¿se encuentra? Lorena. Lorena. Ok, muy bien, vamos a ocupar a alguien más, porque como dije, el tiempo nos apremia, señores.
José, ¿nos puedes ayudar? I try. Okay, José. Can you provide me or can you do a sentence with present continuous? Yes. Okay, I will show you this picture. And as your classmate, you have to use family nouns. Brother. This is your twin. Ah, ese es otro. Twin significa gemelo. Okay. My brother is swimming on the pool. On the pool. Pool. On the pool. Yes. Perfect. Y ahora, como les dije, lo prometido es deuda, señores. El verbo que yo le quiero mostrar es, perdón, el siguiente tema que les quiero mostrar es este. Quantifier. ¿Pero qué es un quantifier, me puede decir? Bueno, un quantifier es un adjective que te va a ayudar a describir cantidades tanto de personas como de cosas. For example, Sandra, do you know how to say multitud in English? People? No. Vamos a ver. No se preocupe, que vamos a ver ahorita. Liliana, ¿puedes ayudarnos? Hola, teacher. Hola, Liliana. ¿Cómo se dice multitud en English? No estoy segura, teacher, si es multi, que no sé cómo se pronuncia. No. Creo que es, se dice, no es lo mismo, multitud. No. Se no. Puede. Decir, I don't know. Pero hay diferentes tipos de multitud. Ya vamos a explicar eso. Roxana, ¿cómo se dice multitud en English? No, teacher. I don't know. Muy bien, no se preocupen. Erika. Much. No. No es much. Erika. A lot of people. No. Les voy a mostrar esta frase. Permítame. A great deal of. Ahora le voy a enseñar esto. Vaya, podemos ocupar multitud, pero una multitud puede ser personas que tengan espacio para poderse mover. Pero ¿cómo se ponen los mercados o los supermercados o mall en Christmas? Like this. O en a concert. It's crowded. Pero es cuando te refieres a que un lugar está atestado de personas. Un ejemplo. Metrocentro Estadio Cuscatlán was crowded yesterday for Bichota's concert. Pueden decirlo así, o sea, no está mal, porque crowded estaba testado, estaba a reventar. Multitude, puede decir, hey, I see a multitude of people around the country, meanwhile I was driving here. Puede decirlo, pero esa multitud de personas que viste muy probablemente estuvieran así, dispersas. Pero cuando un lugar está lleno, es crowded. Como se pone en las playas en Semana Santa. Ahora bien, siguiendo con los quantifiers,
yo les envié ahora esta imagen. Y lo vamos a detener hasta aquí porque se nos acabó el tiempo, señores. Ha sido excelente estar con ustedes. Espero pues verlos para mañana. Vamos a hablar de Quantifier. Si pueden estudiar la imagen, sería excelente. Good night, guys. Bye. Good night. Good night. Bye. Bye.